Hola, bienvenidos a su programa favorito, Un Mundo Verde. Programa, como usted lo sabe, el más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro. Hoy le tenemos las noticias más relevantes en el plano internacional, nacional y, por supuesto, aquí en la localidad. Pero además hoy toca la cápsula cultural ambiental con Ivana, la amiga del planeta, que nos va a platicar. Y además invitó a un amiguito travieso que van a hablarnos sobre temas importantes de medio ambiente. Bienvenida nuestra compañera Cecilia y arrancamos con las noticias de cambio climático. Bueno, pues buenas tardes a todos los televidentes y pues tenemos buenas noticias en México en el aspecto de cambio climático, ya que bueno, Francia va a dar 98.7 millones de dólares a la a la Comisión Federal de Electricidad para, de acuerdo, informó la Agencia Francesa de Desarrollo, que otorgó este presupuesto para una planta solar, ¿no? Y esta pues va a ser en un fondo de amortización lineal a 20 años, Alejandro, y pues se pretende que sean 120 megavolts. Sí, esta parte del financiamiento francés al gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad es para poder cubrir la primera etapa de una planta solar allá en Sonora, en aquella localidad llamada Puerto Peñasco. Los gringos le llaman Rocky Point, pero bueno, en México es Puerto Peñasco. Y bueno, no se sabe exactamente, unos dicen que esa va a ser la planta de generación de energía solar más grande de México y otros dicen que va a estar en Chihuahua. Entonces hay una disputa ahí, no sabemos exactamente cuál de las dos, si en Chihuahua o Sonora, va a estar albergado la mayor planta de energía solar aquí en México, pero lo interesante es de que está avanzando en esa parte. Así es, y yo creo que sí, es muy importante porque recordemos que México está entre los primeros 5 lugares que tienen energía solar y pues bueno, no se estaba utilizando y pues ha habido apagones en toda parte de la República. Y también tenemos otras noticias, fíjate que en España, en Mangala, colectivos ecologistas pues han efectuado un allanamiento a participar en una protesta contra las políticas de este país. Bueno, la van a realizar este 4 de julio y 5, que pues prácticamente van a estar en estas protestas. Y pues bueno, relativas a las políticas públicas que se están efectuando en torno a ello, pues bueno, fíjate que ahí me llamó la atención de que mencionan que tienen muchas plantas fotovoltaicas y ya está afectando con el calentamiento global. Sí, este llamamiento a la protesta, que ya se llevó a cabo, era para evidenciar un poco la falta de toma de decisiones por la clase política y en algunos casos las malas políticas que están implementando. Porque se llevó a cabo una reunión donde España juega un papel importante dentro de la Unión Europea en la Comisión de Cambio Climático y entonces la protesta era en torno a estos temas y a urgir que hace falta mucho más acciones decididas por parte del gobierno de España para poder combatir el cambio climático. Así es, y en Estados Unidos están aumentando los incendios forestales, lo que quiere decir que el cambio climático, el calentamiento global ya está afectando y está aumentando a partir de la década de los 80 en este país. Y pues bueno, es importante mencionar que los gases de efecto invernadero ya están provocando todas estas aumentos de temperatura a nivel global y más en Estados Unidos. Sí, lo interesante de esta nota es de que los especialistas dicen que las emisiones producto de los incendios forestales es una anormalidad. Lo normal es, digamos, la quema de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Pero ahora se han venido incrementando incendios. Empezamos en Canadá, luego de Estados Unidos. Y entonces hablan de una anormalidad producida por los incendios que repercute en el incremento del cambio climático. Así es. Y en Europa,
pues la Comisión Europea está impulsando el aumento de la eficiencia energética y el despliegue de energías renovables y así también la reducción de los gases de efecto invernadero, y pues se ha previsto un beneficio al medio ambiente del 1,7%. Pues se sigue trabajando mucho en la parte de la eficiencia, es la estrategia principal que se está adoptando en todos los países para poder combatir el cambio climático. O sea, la primera medida es cómo eficientizamos. Usted que está en su casa, entonces lo que tiene que pensar es primero cómo optimizamos, cambiar sus focos por focos ahorradores, desconectar los aparatos si no los está utilizando, apagar la luz en los cuartos, recámaras que no está utilizando de momento, y en fin, hay un conjunto de acciones que se pueden llevar a cabo para poder lograr cierta eficiencia antes de pensar en la instalación de paneles solares o cualquier otra alternativa de energía renovable. Entonces, ese es el enfoque principal de la eficiencia energética. Así es, y también el 27 de junio aquí en México, pues se festeja el Día Mundial de la Refrigeración. Este es un proceso importante, alberga a 15 mil millones de personas que trabajan en esta área y también existe 5 mil millones de aspectos de refrigeración en México. Y pues bueno, este programa es apoyado por el PNUMA y pues bueno, vamos a tener este festejo que se festeja desde el 2021. Fíjese que el tema de la refrigeración, digo, uno ya no lo nota cotidianamente al abrir el refrigerador o prender el aire acondicionado o cualquier otro aparato que tenga esa función de refrigeración, pero fue un gran cambio, Cecilia, en todo el mundo, porque a partir, digamos, de esta innovación tecnológica, lo más importante es que se pudieron conservar los alimentos. Sí. O sea, el refrigerador lo vemos ya normal, pero eso fue todo una innovación. O sea, permitió alargar la vida de los alimentos, de los comestibles. Y esto es muy importante, fue un gran salto en la sociedad humana, los temas de la refrigeración. Por eso, este día que ya se festejó el 27 de junio, sobre la refrigeración, es importante hacer conciencia sobre estos cambios tecnológicos que ha tenido la humanidad a favor, porque hay unos que son en contra. Claro, después viene otro problema. Toda la parte de las emisiones de los conocidos FCC, ¿no? Que llegó un momento hace como 15 o 20 años donde China decía, cada chino va a tener un refrigerador. Entonces, otros países, en este caso de la Unión Europea, dijo, no, pues eso va a generar un problema grave porque estos gases afectan la capa de ozono. Entonces, le propusieron a China darle un subsidio para que no pusiera refrigeradores en cada uno de los hogares de los chinos y con ello poder mitigar los gases de efecto, no climáticos, sino que reducen o afectan la capa de ozono. Y se hizo, entonces, porque iban a ser millones y millones de refrigeradores. Entonces, los chinos siguieron con sus hielitos, ¿no?, refrigerando y todo este asunto, a cambio de no afectar de manera global la capa de ozono. Okay. Tiene toda esa historia. Y también tenemos en las noticias locales, pues el primer amparo contra el impuesto estatal por remediación ambiental por la extracción de materiales, Alejandro, y fue, bueno, mencionan que es anticonstitucional por el segundo tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación. Ahí el maestro Alejandro tiene... El año pasado el Estado creó tres impuestos ambientales por emisiones a la atmósfera, por la generación de residuos y la extracción de materiales pétreos que se utilizan en la obra. Entonces, alguna empresa constructora se amparó en contra del tercer impuesto, que es la extracción de materiales pétreos, y fallaron a favor de él. Aquí lo interesante, a diferencia de los casos de Oaxaca contra las bolsas de plástico, o en el caso de Zacatecas contra los impuestos ecológicos, es de que el amparo falló no de fondo, o sea, no declara inconstitucional el impuesto, sino
declara que debe de generarse una certeza jurídica para saber cuál es la base gravable, en qué periodo se tiene que realizar el pago de esos impuestos ecológicos. Entonces, un tema de un amparo, digamos, en la parte del procedimiento. Entonces, seguramente las autoridades en el estado tendrán que hacer caso de la sentencia y corregir esta parte de las inconsistencias de tal manera de que se pueda seguir aplicando este impuesto por la extracción de materiales petro. Y fíjate que, Alejandro, que la semana pasada comentamos que la Comisión Financiera de nuestro país estaba por sacar el método para aplicar a los aspectos ambientales al aspecto de medición. Y pues va a salir el próximo año. Entonces, sí, pues ahí lo tiene usted. Vivimos en un estado de derecho, tal como lo dijo el secretario de CEDESO, entonces cualquiera tiene el derecho de interponer un recurso legal, como puede ser un amparo, y defenderse por lo que él considera que le está afectando sus intereses. Pues esto ha sido la parte que corresponde a las noticias, y ahora vamos a la sección de la entrevista, que es una cápsula cultural ambiental a cargo de Ivana, la amiga del planeta. Pues bien, amigos de Un Mundo Verde, ahora tenemos la cápsula cultural ambiental a cargo de Ivana, la amiga del planeta. Pero Ivana invitó a un amigo, a José Miguel, que le agradecemos que esté aquí con nosotros, que también es un chico travieso, porque ahora, si enfocan las cámaras, vamos a ver que también se lastimó, igual que Ivana, hace un tiempo, su piernita, y nos tiene que platicar el chisme de cómo fue ese asunto. Si corriendo, se tropezó, jugando, lo que haya sido. Antes de entrar en detalle al tema sobre los beneficios de las aves en la naturaleza, que es algo bastante importante. Todos los días vemos aves, afortunadamente todavía, sí. Pero de repente no sabemos o desconocemos cuáles son estos beneficios de las aves en toda la cadena trófica y en la parte del ciclo ecológico. Y de eso nos van a platicar Ivana y su amigo José Miguel. Pero platícanos antes, ¿qué fue lo que te pasó? Estaba jugando waterpolo en la alberca de mi escuela, en el Chapoteadero, y caí mal en la orilla. Entonces me doblé y así me pasó. O sea, no fue por travieso, entonces, no. Porque Ivana sí fue por travieso. ¿No? Pues adelante, Ivana, platícanos sobre ese tema de las aves. Pues un gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias por volverme a invitar, Alejandro, también hola Ceci. Y justamente hoy traje otra vez a mi amigo José Miguel, y él nos va a seguir platicando sobre las aves. Cuéntanos. Pues hoy muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. Y entonces lo que voy a platicar hoy es que cuáles son los beneficios para las aves, para la naturaleza y para los seres humanos. Y cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios que traen las aves a la naturaleza? Los beneficios que traen las aves a la naturaleza son dos. El primero es la polinización y el segundo es la dispersión de semillas. La polinización es cuando, por ejemplo, los colibríes toman néctar de una flor y se les queda el polen pegado en sus picos y en sus alas. Entonces, cuando van a otra flor a polinizar, depositan ese polen y eso hace que crezcan más plantas. Y el otro, de la dispersión de semillas, es que, por ejemplo, un ave que come frutos de un árbol, también se come las semillas. Entonces, cuando va al baño, entonces se deposita la semilla y crece un nuevo árbol con el fruto. Y de ahí obtenemos también un beneficio indirecto a los humanos, porque nosotros también tomamos frutos, como las papayas o las naranjas. Fíjate que en la literatura podemos encontrar, y tanto a los pájaros, las aves, como también a los murciélagos,
les dicen que son los arquitectos, sobre todo del semidesierto, porque precisamente con este beneficio que tienen de la dispersión de semillas, entonces van generando la reproducción de la flora, ¿no? Depositando las semillas, entonces se va generando, y de alguna forma van diseñando la arquitectura del paisaje de estas zonas semiáridas, y por supuesto que es un beneficio para nosotros, porque pues imagínate si tuviéramos nosotros que ir y aventar las semillitas, si casi no hacemos nada aquí en la ciudad, a decirles tenemos que ir al semidesierto a echar las semillas, pues no lo harían. Uh-huh. Entonces este trabajo, ¿no?, que hacen, beneficio, yo diría más que trabajo, un beneficio producto de su ciclo de vida, ¿no?, de la alimentación, el depósito de las semillas. Eso es muy interesante, y se los agradecemos en este caso a las aves. Pero había más que tenías ahí, beneficios y... Ajá, ahora son los beneficios para los seres humanos. Pues hay 4 beneficios para los seres humanos. El primero es que nos ayudan a diagnosticar si un ecosistema está sano o enfermo, porque si hay menos aves, el ecosistema está más contaminado, y si hay más aves, el ecosistema está más sano. El segundo es que nos ayudan a controlar las plagas, porque las plagas de insectos y de hierbas, porque las aves insectívoras pues se comen los insectos, como mosquitos y arañas. Entonces, si no hubieran las aves que se comieran los insectos, habría arañas por todos lados o mosquitos por todos lados. Entonces, esa es una, y la otra es para las malas hierbas o las hierbas que no deberían de estar ahí, que son las que dañan a todo el ecosistema. Y pues las aves que comen frutos arrancan y se comen las malas hierbas, y a ellos no les hace daño. Y el otro control de plagas es para los ratones o los roedores o las palomas, porque las aves rapaces las cazan y se las comen, y a ellas no les hace daño. Y el tercer beneficio es para las aves rapaces, es que cuando un animal se muere, tiene muchas bacterias. Entonces, las aves rapaces... O carroñeras. Carroñeras. Se las comen y no les hace daño. Y el otro beneficio es que nos ayudan a la salud mental, física y emocional de los humanos. Por ejemplo, cuando observamos aves, pues caminamos y después nos paramos, y eso ejercita nuestro corazón, nuestros pulmones y nuestros músculos. Y también, eso es para la salud física. Para la mental es que... ¿cuál era? Que nos ayudan a desarrollar capacidades como observar, escuchar, comparar y etcétera. Y la emocional es que nos relajan. Cuando escuchamos un canto de un ave, nos relajamos, ¿no? Y esos son los beneficios para los seres humanos. ¿Qué te parece, Ceci? Súper interesante, porque pues a lo mejor muchos vemos las aves y, de hecho, incluso aquí, pues hay lugares en donde pernotan las aves y la gente luego ya no quiere tantas aves y no saben de los beneficios que pudieran traer. Que bueno, en algunas zonas pues sí hay muchas aves. Sin embargo, pues también es complicado que existan muchísimas. Fíjate que, como dato curioso, contrario a lo que se pudiera pensar, que a lo mejor en los bosques, selvas, hay una gran cantidad de aves,
en las zonas semiáridas, como es el caso de la zona central de Querétaro, del Bajío, es donde existe la mayor cantidad de aves canoras, o sea, aquellas que cantan. Esto es muy interesante, y como tú bien lo indicas, el día en que ya casi no podamos percibir el canto de un ave canora aquí en la ciudad de Querétaro, es que algo está pasando que está mal. O sea, esto que nos platica José Miguel, pues se ha venido utilizando desde hace casi una década como los bioindicadores. Es un bioindicador de la salud del ecosistema. Entonces, a menor cantidad de aves, está mal el ecosistema. A mayor cantidad, hay una cierta salud aceptable del ecosistema. Y entonces, por eso es importante. Y ahora, pues en las mañanas nos despertamos y ya está los cantos desde las casi 5:30, 6 de la mañana. Estamos oyendo que las aves ya están muy activas. Claro, existen aves nocturnas que también nos cantan. No tan noche, pero sí nos cantan. Entonces tenemos esa combinación, pero hay más aves matutinas que nocturnas, que pues nos alegran el día, nos despiertan, ¿no? Emocionalmente, como bien lo dices, pues es muy interesante escucharlos por la mañana. ¿Qué te parece, Iván, a ti, las aves? Pues muy interesante, porque creo que cuando nos despertamos en la mañana y justamente escuchamos el canto de las aves, no pensamos que sea un animal que nos beneficie tanto, ¿no? Y que podamos aprender tanto de él, así como hacerles caso, porque creo que pocas personas nos ponemos o se ponen a pensar en los beneficios que traen las aves y pues en este tema tan interesante. Entonces, pues justamente es un trabajo muy interesante el que estás haciendo, José Miguel, porque informa a las personas acerca de la importancia de, pues sí, de este animal. Nos traen tantos beneficios las aves, pero ¿cómo nosotros podemos cuidarlas? Pues hay muchas formas. Los ejemplos más básicos son poner jardines para aves, poner bebederos para aves, poner lugares a donde puedan comer las aves, o no cazar aves, no comprar aves y pues no tenerlas como mascotas, porque las ponemos en peligro. Eso es importante lo que dice José Miguel. No es recomendable, o sea, el hecho de que puedan cantar las aves no es para meterlos en una jaulita y tenerlos ahí siempre para uno mismo. O sea, eso es muy egocéntrico e irrumpe la parte del ciclo de reproducción de las aves. Ahorita en primavera es la etapa en la que se están reproduciendo las aves. Entonces muchos de los cantos que escuchamos, pues no es porque nos esté cantando el ser humano, también es parte de sus encantos para atraer a la pareja y poderse reproducir en esta temporada de calor que es la primavera. Sí. Para terminar, José Miguel y Ivana, ¿qué le dirían al público? ¿Qué recomendación le hacen? Gracias, José Miguel, por acompañarnos de nueva cuenta. Ivana, que nos presenta esta cápsula poco socializada, pero de alguna forma aporta información en esos temas ambientales. Nos indican aquí en controles que el tiempo, como siempre, se nos ha agotado. Yo soy Alejandro Angulo y los espero cada miércoles al punto de las 5:30 aquí en su canal de RTQ, en Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?